si se tratara de un milagro, regresó al ruedo el torero mexicano Juan Luis Silis. Como nos cuenta Iván Macías, hace más de 6 meses recibió una brutal cornada que fue vista en vivo por millones de personas. Y a pesar de las lesiones y la complicada recuperación, regresó triunfante de su encuentro con la muerte. Aquí su historia. La ovación no era para menos. Era la corrida del milagro donde el diestro mexicano regresaba al ruedo, el mismo que en octubre del año pasado lo vio salir, no en hombros, sino en una camilla. Era la corrida del cierre de temporada y la Plaza de Toros de Pachuca reportaba un lleno total. La expectativa era plena. Todos esperaban una fabulosa tarde, hasta cuando Juan Luis Silis fue embestido y la arena se tiñó de sangre. En la enfermería muchos gritos, mucha desesperación. Había un padre que me estaba dando los santos óleos, me dio mucho miedo. En ese momento ya escupía yo sangre, no podía hablar. Sintió que la muerte le había llegado. Me dijo el doctor, dijo, te vamos a entubar. Y digo, doctor, estoy en sus manos, me persigné y ya me desconecté totalmente. Mientras que en la enfermería se luchaba por mantenerlo con vida, en las tribunas una voz anunciaba el estado de gravedad del matador y de manera unánime se escucharon los rezos y las ofrendas por su salud. Hágase, Señor, tu voluntad. Una de las astas de peletero, el toro que lidiaba, entró por el lado izquierdo de su cara y salió por la cabeza. En su rostro quedan indelebles huellas de la magnitud de esa herida. Varios de los asistentes aquella tarde lo recuerdan con horror. Recuerdo el momento de la oración que hizo toda la plaza, ¿no? Para que Juan Luis saliera adelante y pues estamos contentos de que esté aquí de regreso, ¿no? Que me hizo llorar cuando cortó las orejas, porque es una persona que se merece todo, ¿verdad? En este ambiente y en esta profesión. El mismo torero, ya en coma por la lesión, escuchó la oración de sus seguidores. Y esa oración yo la sentí. Yo inclusive cuando desperté del coma inducido, que fueron 2 semanas, les comenté a mi esposa, le comenté a mi primo, le comenté a mis padres, a mis hermanas, que yo escuché a un Padre Nuestro, ¿quién lo hizo? Y mira, lo escuché, que tanto yo les dije. Las secuelas de la herida siguen presentes. 3 de los 5 nervios que controlan las acciones de su rostro se están recuperando lentamente. Los otros 2 jamás lo harán. El párpado izquierdo empieza a tener fuerza, pero el resto de su cara no volverá a ser la misma. Sí, ha sido un trance muy, muy duro para Juan Luis en el aspecto de que él nunca pensaba que le iban a destrozar la cara del lado izquierdo, el pómulo, el maxilofacial, la mandíbula. Pese a las lesiones, Juan Luis regresó a lo que asegura es su única forma de vivir. Y regresó a la misma plaza donde la muerte por poco se lo lleva. Y lo hace con el apoyo, entre otros, de su mamá. Ella reconoce que por temor no siempre ve las faenas, pero está en su mente y en sus oraciones. Ya volteé a ver cuando oí los gritos y estaba en el suelo, mijo. Ya ahí de lo vi todo, cómo lo cargaron, cómo lo llevaban a la enfermería y todo. Pero yo enseguida me bajé. Por varias semanas entrenó en este gimnasio con un instructor que admira el espíritu de Juan Luis. Lo que más le ha ayudado es la actitud y las ganas que tiene. Tras una lenta recuperación ha llegado el momento para el matador de enfrentarse nuevamente a un toro. Han pasado 6 meses y Juan Luis Silis participa en esta corrida. Ahora sabe lo peligroso que es volver a torear. Antes de que llegara el gran momento, se postró ante los pies de la Virgen de Guadalupe y le ofreció su nuevo traje de luces. Su madre lo bendijo y este sacerdote oró por él. Afuera ya se escuchaban los aplausos y los gritos de bienvenida. Finalmente las puertas se abrieron y caminó al ruedo. Sintió que debía enterrar los restos del temor y hacer su mejor faena. Su primer toro lo ofreció a los doctores que lo salvaron. Por momentos hubo nervios nuevamente en la tribuna, ante el temor de una nueva cornada. Sin embargo, ya frente al toro, con gran valor, Juan Luis Silis se erigió como el triunfador de la tarde. En hombros festejó junto a su hijo el placer de estar vivo, nuevamente en el ruedo.